Caballería compuesta de tres agrupamientos de caballería. Cada uno de los agrupamientos estará integrado por 9 grupos con diferentes características. En total estamos hablando de 801 jinetes y caballos militares. De los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Acompañado junto con los representantes de los poderes de la Unión, los secretarios de la Defensa y de Marina aquí en el balcón principal de Palacio Nacional. Escuchemos los honores al presidente de Calderón. El comandante de la columna de desfile, junto con su Estado Mayor, se desplazan y saludan a nuestro comandante supremo para ocupar su lugar frente al balcón central de Palacio Nacional. El ciudadano general de división, diplomado de Estado Mayor, Sergio Ayón Rodríguez, comandante de la columna de desfile, se dirige a nuestro comandante supremo. Señor presidente, solicito su autorización para iniciar este desfile. Al paso. Thank you.
Es menester recalcar aquí que el personal femenino pertenece a las diferentes dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hace algunas semanas aquí mismo, el 16 de septiembre, vimos que la descubierta del desfile militar en ese momento fue encabezada por mujeres. Sucede lo mismo. ¿Qué connotación le podemos dar a este simbolismo? La participación de la mujer militar en este evento es un homenaje a nuestras adelitas de la que participaron en la época de la Revolución Mexicana. Ellas al lado de los revolucionarios fueron los que alcanzaron, los que lograron que esta etapa álgida de nuestro país llegara a buen término y culminara con la promulgación de la Constitución Política de 1917. También a lo largo de los próximos minutos estaremos aquí registrando el paso de carros alegóricos que sin duda le darán un matiz muy, muy particular a este desfile. Sí, este agrupamiento es prácticamente el que cerraría el desfile. Estos carros alegóricos son cuatro carros que recrean estampas alusivas a la Revolución de 1910. ¿Cuál es el general simbolismo del estandarte? El estandarte, las unidades de caballería están dotadas de una bandera de guerra que recibe la denominación de estandarte. Las características de diseño son más cortas, las partes, las fracciones de los tres colores de la bandera son más cortos para facilitar su transporte o su traslado a caballo. Estamos justamente registrando el paso del agrupamiento femenino. Ya no lo decía usted, la mujer está cobrando una mayor participación en las Fuerzas Armadas del país. Así es, existe un programa de equidad de género de la Secretaría de Defensa Nacional. Se tiene una meta de reclutamiento de mujeres de aproximadamente 12,000 elementos. En esos momentos se tiene un efectivo de cerca de 10,000 elementos femeninos reclutados. ¿Con qué ánimo están participando las mujeres en las Fuerzas Armadas? Parecería, digamos, incluso en algunos momentos ser una profesión, una carrera incluso difícil para las mujeres. ¿Esto es así y con qué ánimo estarían participando? Pues creo que usted lo puede apreciar en esos momentos. Puede observar usted que ellas pasan montadas a caballo, no es su especialidad original, y sin embargo ellas lograron dominar a su caballo, y en este momento están pasando frente a nosotros, como usted lo puede apreciar. Esto da muestra del entusiasmo que tiene de participar activamente en todas las actividades que en otras épocas eran propias del género masculino. Usted lo dice con exactitud, el dominio del caballo. ¿Qué es lo que tiene que pasar antes para que estos hombres y mujeres del ejército mexicano puedan dominar ese caballo? Me imagino en las horas de adiestramiento, de preparación previos a este desfile. Pues mire, no es una tarea sencilla. Las mujeres tuvieron que someterse a un adiestramiento intensivo para poder estar este día participando en este desfile cívico militar. Ellas tuvieron que someterse a jornadas extenuantes, a jornadas forzadas, para que pudieran adquirir la destreza necesaria para el dominio del caballo y poder desfilar con la marcialidad que le estamos observando. Ahora estamos presenciando justo el paso del primer agrupamiento a caballo del heroico Colegio Militar. Así es, se trata del escuadrón de Ignacio Allende. Este es escuadrón de caballería, fueron los que participaron el 9 de mayo de 1920
en la última carga de caballería sable en Apizaco, Tlaxcala, para proteger al presidente don Venustiano Carranza de las tropas que se habían sublevado contra el gobierno legalmente establecido a través del plan de Agua Prieta. Si le parece, general, regresemos y recuperemos un poco el sentido que tenía esta movilización para recordar el inicio de la Revolución Mexicana, que era el deportivo. Así es. ¿Cómo se fue modificado para llegar a este despliegue donde también están participando ciudadanos, en donde también participaron en un momento más algunos charros? En fin, ¿cómo se fue modificando para llegar a lo que estamos presenciando esta mañana? Sí, cómo no. Mire, el primer desfile militar se llevó a cabo en el 20 de noviembre de 1913 y fue ordenado por el general Francisco Villa y tuvo su sede en la Plaza de Ciudad Juárez para conmemorar el tercer aniversario de nuestra revolución. Para el año de 1928, el desfile militar fue realizado por primera vez en el Distrito Federal y en 1929 ya fue un desfile militar eminentemente deportivo y se llevó a cabo en el campo militar de Balbuena. Para 1930, este desfile militar deportivo ya se realizó sobre las calles de nuestra ciudad capital. Ya para 1936, este desfile cívico-militar tomó el carácter nacional por un decreto del Senado de la República. Es menester señalar aquí que el objetivo de esta conmemoración es el de reflejar la voluntad pacifista y conciliadora del pueblo mexicano. Y algo que sin duda le va a dar un toque también muy particular es el salto de una docena de paracaidistas que se ha confirmado ya a esta hora de la mañana. Había cierta duda particularmente por las condiciones del viento, sin embargo se nos ha confirmado que vienen en franco descenso. Así es, señor Jaime, se trata del equipo de paracaidismo deportivo de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Elementos militares están efectuando un salto de precisión sobre la Plaza de la Constitución. Ellos fueron lanzados desde un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana que vuela a una altura de aproximadamente 3 kilómetros. Hay que decir que estos hombres tienen una velocidad en caída libre de 180 kilómetros por hora. Así es, con esta velocidad ellos se desplazan o se proyectan a tierra. Previamente ellos hicieron en el aire algunas figuras como estrellas antes de desplegar sus paracaídas tricolores. Hay que recordar que este es justamente un salto de precisión y el primero de ellos lo hizo con una precisión absoluta. Así es, desde el aire pueden observar el área de descenso. Es muy importante destacar aquí el empleo de esos paracaídas para usos militares. Este tipo de saltos se le denominan saltos de infiltración. Esta área que está marcada, permítame señalarlo, general, sí, porque no me parece que rebase los 20 metros en su circunferencia. Y ahí justamente es cuando es donde están haciendo contacto con tierra estos hombres. Así es, esa es la precisión de ellos. Usan paracaídas maniobrables. Además, traen todos los equipos de todos los de seguridad. Su tamaño es de 210 pies de esos paracaídas. Son de nylon de cero porosidad y de fabricación norteamericana. Adicionalmente a este equipo, cada uno de los paracaidistas porta altímetros, cascos, overoles de salto y guantes de uso para garantizar seguridad y la efectividad del salto. ¿Qué tipo de operaciones realizan estos efectivos del ejército? Normalmente la Brigada de Paracaidistas es un cuerpo especial del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que participan en, como su nombre lo indica, en operaciones de carácter especial, usando el paracaídas para arribar al área donde van a realizar sus operaciones. Este tipo de saltos se realizan a gran altura para explotar el secreto de la operación.
Normalmente ellos arriban previamente de que arribe el grueso de las tropas que realizan saltos de guerra a baja altura. Pues estamos presenciando una fiesta aquí en el Zócalo capitalino. La población ayudada en buena medida por las circunstancias de una mañana fresca se ha aproximado a las inmediaciones de este primer cuadro para presenciar este desfile cívico-militar encabezado por el presidente Felipe Calderón desde el balcón central de Palacio Nacional. Siguen descendiendo esta docena de paracaidistas que afortunadamente, debido también a que se dieron las condiciones de fuerza en el viento, han podido realizar sus saltos de precisión. Así es, un poquito después de lo programado, esperando que se dieran las condiciones óptimas, las condiciones meteorológicas óptimas, y en este momento estamos observando el descenso de los últimos paracaidistas de salto libre. ¿Cuánto tiempo tarda en diseñarse una operación de infiltración de esta naturaleza? A veces uno se pregunta si estas operaciones requieren de una estrategia planeada con meses de anterioridad, con meses de anticipación, o son respuestas prácticamente inmediatas a las necesidades de la efectividad de la operación. Bueno, en operaciones tradicionales, operaciones militares, forzosamente deben ser planeadas con suficiente anticipación. Pueden ser planeadas en horas de oscuridad para aprovechar aún más las características de este tipo de tropas para arribar a sus objetivos. En la actualidad, ese tipo de tropas pueden emplearse en operaciones de seguridad interior, en operaciones de la campaña contra el narcotráfico, en diferentes, en la aplicación del plan de N3E en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. En fin, la versatilidad de este tipo de tropas especiales permite su empleo en cualquier tipo de operaciones que implemente la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay una muy importante cantidad de niños y de niñas siguiendo este desfile cívico-militar. Ya veíamos esta toma que se nos ofrecía desde el interior del Palacio Nacional, el presidente de la República, por supuesto, acompañado por su familia, por sus hijos, pero además de ellos, una importante cantidad, le decía yo, de niños en las inmediaciones del Zócalo capitalino, siguiendo lo que quizá para ellos sea una de las partes más atractivas, este lanzamiento de paracaidistas. ¿Qué veremos a continuación? Bien, en este momento estamos viendo el paso del agrupamiento de charros. Este agrupamiento fue precedido por las escaramuzas charras. Es el jinete típico mexicano, el que estamos observando pasando frente al balcón central de Palacio. Simultáneamente podemos los picaderos que se instalaron provisionalmente, podemos observar que algunos charros están haciendo ejercicios de floreo de reata principalmente. Precisar también que esta celebración dista de representar armamento, equipo militar, justamente para diferenciarse de aquellos conflictos que sucedieron a principios del siglo pasado. Como ya lo señalamos, señor Guerrero, la finalidad de este desfile cívico-militar es precisamente mostrar un país tranquilo, un país pacífico después de superar una etapa muy importante, como fue la época que se vivió de 1910 a 1917. Es una panorámica que nos da mucho mayor idea de la movilización aquí en el primer cuadro de la capital del país. Hay que recordar también que este desfile se está prolongando hasta Chapultepec, es decir, tendremos unos 7 kilómetros de desplazamiento. Así es, aproximadamente la ruta del desfile está trazada hasta el Auditorio Nacional. Es posible que algunos agrupamientos desfoquen en calles aledañas previamente al arribo del fin del desfile, que es el punto final en el Auditorio Nacional. Es posible que algunos
agrupamientos militares desfoguen por calles aledañas. Y ahí veíamos también uno de los, estamos viendo justo en este momento, uno de los carros alegóricos que también nos está anticipando lo que serán, imagino, las celebraciones del próximo año. Así es, estamos observando uno de los primeros carros alegóricos con una estampa revolucionaria. Observamos aquí las adelitas, observamos a los villistas, a los atuendos zapatistas. Y ya desde ahora, le decía, se está citando el próximo año, porque se ha anunciado también un despliegue de celebraciones que sin duda no tendrá precedente. Así es, se acerca ya el 200 aniversario de nuestra independencia y el 100 aniversario de nuestra revolución. Ya veíamos también algunos personajes con los atuendos característicos de los villistas. Ya también estaremos recordando algunos pasajes, algunas anécdotas de los hombres que fueron dándole sentido a la Revolución Mexicana, particularmente de Pancho Villa, quien se recuerda como un hombre siempre serio y a quien pocas veces se le registró una sonrisa. Decían que porque su gusto por las palanquetas le había causado tanto daño en los dientes que prácticamente carecía de algunas piezas dentales, por consecuencia difícilmente sonreía en las fotografías, y eso le hacía pues prácticamente reafirmar esta personalidad recia que siempre fue su característica. Indiscutiblemente que el general Francisco Villa fue un líder lograr conformar toda una división que adquirió incluso fama internacional, como fue la división del norte. Con esas tropas Francisco Villa alcanzó grandes objetivos. Me permite informar a usted que este desfile resultó en su trayecto sin novedad, participando los siguientes efectivos: por parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 32 banderas, 6 estandartes, 80 jinetes femeninos, 720 jinetes masculinos, 800 caballos; por parte de la Federación Ecuestre de Charros, 125 elementos, haciendo un gran total de 1050 elementos. Son las novedades, señor presidente. Finaliza este magno evento conmemorativo. Al general de división diplomado de Estado Mayor Sergio Ayón Rodríguez, comandante de la columna de desfile, dar justamente el parte de esta movilización cívico-militar donde han participado, según nos dijo el mismo, 1050 elementos. General. Así es, fueron 1050 binomios entre jinetes militares y los charros, y así como las amazonas. Vamos a escuchar ahora el himno nacional. Como damos por terminado este evento cívico-militar, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Buenos días.